El cabra se prepara, se mata el animal, se pica y se arregla. Se le echa los condimentos, lo que uno le echa, las hierbitas y echa uno ajo, cebolla, pimentón, perejil, rama de apio, cerveza y color. Y se arregla y se pone a cocinar. Cada uno, pues, en la fiesta se mata su cabrito y se prepara el cabrito, el nietecito así, en una fiesta un 24 de diciembre o así, la Pascua. Entonces van aprendiendo uno y lo van enseñando. Y como aquí la tradición es el cabro, tierra del cabro. Entonces aquí es lo que come el cabro, más que cualquier otra cosa. También se acompaña con la pepitoria. La pepitoria que precisamente es con las vísceras que tiene el cabro. Cabro toca sacrificarlo para la sangre, como cualquier otro animal. Sancochar la sangre, sancochar la tripa, las ahúras. Y después picala, como lo que estaba haciendo la señora. Picala bien picadita, entre más finita que quede, mucho mejor. Y ahí se le echan los ingredientes, lo que yo le llamaba, lo que es el ajo, la cebollita, la salecita, el aceite, la manteca de marrano, el mismo caldo que consume el cabro. La pipitoria la acompañamos con yuquita, la misma bandeja del cabro, yuquita y papa. Hay domingos que llega siempre bastante gente a paseo y a comer cabro, porque dicen que el cabro cerriteño es que es muy bueno, por lo que come orégano y. Entonces, en el roce que tienen ellas, su cuerpo y además de eso que ingieren, tienden más bien como a incorporar en sus tejidos, en su carne, ese aroma, como un sabor especial que cuando se está preparando el plato, pues le da como una particularidad que el que está probándola le parece delicioso. Ellos dicen que ellos vienen a comer cabrito, que ellos están cansados de comer carne por allá y se vienen a comer cabro acá a Cepita. Acá en Cepita, por lo general, se reconoce por la preparación del cabrito, sudado, asado, al horno, y cualquiera de los tres platos son espectaculares, son deliciosos. Música.